Y después de ver que hay, que tenemos 8 espectadores, hemos tomado la decisión de narrar para entretenernos un poquito más en este match, en este torneo que se ha presentado. Ha venido mucha gente, estamos muy contentos de que nos acompañen realmente. Esperemos tenerlos en futuras entregas, que le echen muchas ganas a este torneo, ya que lo hacemos con mucho cariño y mucha dedicación. Es un torneo que, la verdad, es una significativa. Este es un torneo más grande que hemos tenido quitando antes. Así es. Y ya está, morir, ya es una sola. Así que vamos a disfrutarla. Quédense para las cruz porque se van a poner muy intensas. Y bueno, vemos, regresamos al match. Tenemos a dos SC, compañeros y rivales al mismo tiempo. Dos de los mejores jugadores que tiene esta crew. Tenemos a Chomp con Sonic y a Liz con Peach. Sí, vemos a una Peach que está teniendo una ventaja y esa ventaja la aprovecha de la manera. Acaba de ganar el match con un up smash sobre la plataforma que le entró completamente a Sonic. Esto se nos da 1-0 a favor de Leaf. 1-0 a favor de Leaf. Desde top 8, estas partidas son al mejor de 5. Así que veremos quién llega primero a ese número 3. Efectivamente, hay el choque de puños de compañerismo. Ambos jugadores, muy buenos jugadores. Leaf destacando por tener una buena clasificación en el ranking. Vemos un juego donde Leaf está dominado totalmente al neutral, sin embargo Chomp no se queda atrás. Chomp, ya sabemos que usa a Sonic, un personaje veloz, y que juega con la paciencia de las personas, le gusta jugar con las paciencias. Sin embargo, es un jugador bastante frustrado, sabe lidiar con este tipo de personajes. Y lo podemos ver con una gran ventaja conceptual, le lleva el doble. Y dominando todo el terreno, Chomp va entrando poco a poco, generando también daño en Leaf. Vemos a los dos jugadores con bastante dificultad para entrar, para hacer sus combos, ya que los dos tienen combos que generan muchísimo porcentaje en muy pocos golpes. Al parecer se está complicando bastante entrar por lo frouty de la velocidad de Sonic.
Liz siendo paciente, buena paciencia de parte de Liz. No es ataque, no es un mensaje todavía. Tiene un porcentaje bastante alto, sin embargo, todavía no sale de su casa. Qué buen alcance de este side B, pero no suficiente para quitar el mensaje. Es cierre parte de Liz. Regresa de manera inteligente. Y se nos va, no, no se nos va con ese side B, todavía sigue sobreviviendo. El rábano, intenta usar los color, pero Liz se zafa con ese top B. Este juego no es suficiente. La primera vida de Chomps se va. Veamos cómo aprovecha Liz esta ventaja. Está intentando meter esos juegos aéreos para generar más daño, para hacer sus combos. Esa presión en el escudo lo alcanzó con la puntita del zapato apenas, igualando. Bastante daño, forward dance. Situación de Edgar. Zafa este front, sabemos que... Sabemos que Sonic es un personaje bastante ágil en el aire, en el suelo. Entonces tiene la capacidad de salirse de situaciones de Edgar. Pero Lid no cede ante esas capacidades. Excelente de parte de Lid. Marcador se pone 2-0. Todo parece indicar que la Losers Final será igual que la Winners Semifinal. Vamos a ver. Nos estaba asustando el show por un intento de counter, pero al parecer solo los estaba poleando. Sabemos que últimamente estaba sacando el Mexican Match, por eso no dudaba en que lo saqueara. Pero sí era algo sorpresivo. Pero continuamos con Sonic y nos vamos a este tercer juego, damas y caballeros. Igual en Nashville. Comenzamos con una ventaja de parte de Kings, pero los dos cayendo en el plan y cambiando el golpe. ¡Vete! Llega mi queridísimo compañero Seven. Sí. Ya mi querido. No. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Hoy acabo de llegar a este enfrentamiento de SCS en el final de temporada. SCS invadiendo la Losers Semifinal. La Losers Semifinal, señores, un puesto ya muy, muy alto en el torneo para esta cantidad de asistentes que tuvimos. ¿Eh? ¿Cuántos fueron? ¿58? Fueron alrededor de 58 personas, un número bastante alto para nosotros. Estantes. Exacto, exacto. Yo creo que yo me queda clarísimo que hay otros torneos mucho más grandes. Claro, pero... lo que comentó Clay, incluso llegamos a un semanal de Hydra. Bueno, eso es bastante bueno decir, ¿no? Ya. ¿Qué tal, Hydra? Saludos, Uy, qué buen madrazo. ¿Eres de cable? Creo que no, ¿verdad? Sí, sí, de cable, sin embargo, no fue suficiente para Chomp. Ya lo puedo lograr. Y Chomp está teniendo dificultades todavía para quitar los shots. Sí, como que le está costando. ¡Uy! Esos zombies que de repente sorprenden. Se quería manchar este lead, pero no lo logró. Mira, y con ese rage fácil lo hubiera logrado si lo hubiera pegado. De hecho, con ese rage es posible que haga su down tilt. Su down tilt, tap beat. Bueno, yo creo que ya se jugó. Pero sabemos que ese junk existe en Fizz y lo ha aplicado este Leaf. Uff, nada de junk, nada de deshonestidad. Uy, el backer conectando excelentemente para llevarse la vida de Leaf. Y se pone interesante esto, señores. Es 2-0, pero veamos qué tiene que decir Chomp al respecto. Capitán de SC. De SC puede ser la última vida de Chomp. Es muy posible si no, si no saca la ventaja en este momento. Si no da la vuelta. Pero todo es posible en ese juego, así que... Claro, claro. Veamos cómo se comporta al respecto, 70%. Yo creo que va a tener que cuidar ese porcentaje, porque de poquito a poquito esto se vuelve más riesgoso, señores. Se está cuidando 80, mucho, ¿no? Uy. A pesar de que Lid tiene la ventaja porcentual, está jugando muy seguro. Claro, claro. De manera óptima, no dejando llevar por inputs o queriendo atacar. Claro, yo creo que es muy relevante el hecho de que aquí te tienes que cuidar, ya que cualquier cosita que puedas hacer sorpresiva puede costarte ese backer que se hubiera conectado, tal vez habría sido la perdición para Lid, por ejemplo. Exactamente,
De hecho, Leaf es muy bueno para controlar sus nervios y más contra Progreso. ¡Y una bomba, señores! ¿Qué está pasando? ¿Qué? Eso se ve, ya sabemos que Leaf podría ir a la bomba. ¿Ah, sí? No sabía. Yo no sabía del chile. ¡Ay! No, todavía no. ¡Ahí está! ¡Qué buena! Parte de Chomp. ¡Excelente! ¡Excelente! Le temblaron las leyes, carnal. No. Se aplicó con ese tipo de stock que tenía. Era el último, pero lo aprovechó bien. Lo aprovechó bastante. Un cuarto juego, excelente. Un poco más de emoción para este final de temporada. No podía haber menos, ¿no? Tiene claro, que ser así. No hay counterpick de parte de Leaf. Sabemos que es el señor Waifus. Señor Waifus. Saca su Waifu mayor. Claro. Poniendo objetivo pitch por delante de todas las demás. Claro, esto hasta que salga Daisy Ultimate. Ah, sí, ya. Va a romper a todo mundo. Sí, va a mandar a la chingada pitch, güey. Ya Daisy for the win, güey. Exactamente. Sí, así va a haber varios, estoy de acuerdo. Tenemos a un conocido que va a mañar Isabel. Por The Wing, por siempre, creo que llegó. Ahí se estaba llegando nuestro querido Jara. Ya, hasta en este momento, a pesar de que va a ser Ultimate, ya lo nombró el mejor jugador de Isabel de Sí, sí, claro. Y es un compromiso que tienen con nosotros, así que lo cumple o lo cumple. Exactamente. Pero bueno, ¿qué te parece si regresamos a la match? ¿Eh? Claro que sí, estamos aquí en una match, pues que fue un local bastante tranquilo, hasta eso no estará. Sí. Poco a poco daño de uno al otro, ¿sabes? Intercambiando mucho tiempo. ¿Y qué? Vaya, ese Chomp con un forward más cargado hasta el toque. ¿No les pasa que ven un forward smash ahí cuando van a subir y suben normal nomás para que les pegue? A mí sí. Es que el forward smash no tiene tanto. Lo hemos vivido todos, wey. Creo que hasta yo. Pero no aprendemos. Ha llegado Jara, nuestro poderoso compañero del Street Pass, las reuniones Street Pass de Querétaro. Huele pues a la tecnología, efectivamente, señores, a personas que no se bañan. No sé, huele rico. ¿Otra bomba? ¿Es en serio? ¿Es qué probabilidades hay, señores? Dos bombas, dos sets, creo, dos matches. ¡Qué chingados! Y ahora la aprovechó de manera... Ah, claro, digo, no, es una ni madre, no quiero saber de bombas, mejor la quiero ver. Que pudo haber cambiado el resultado, si hubiera aprovechado la bomba, tal vez estaría en otro lado Leaf en este momento. Algo que comenta Leaf es que muchas veces esa bomba es riesgosa. Usarla, choca con el escudo del otro y le pega. Es riesgosa, estoy de acuerdo. Bueno, y es que tal vez la probabilidad en la que sale no le da como para entrenar los resultados. Igual yo creo que te pondrías un training con ítems, pues, y entrenarlo ahí. No me acuerdo, pero es que no manches, casi nunca salen, güey. Nadie sabe cuándo salen. Ahí Chomp intentando pegar unos smashes, ahí intentando castigar el landing que no llega de frente. Yo se sale desesperando un poco para generar más daño y quitar el stun. A pesar de que tiene la ventaja de estar cayendo todos los ataques de Leaf. Claro, como que quiere atacarlo, ya quiere pegarle, quiere terminar la stun, quiere terminar este match y conseguir su tercer juego. Sabemos que Sonic es un personaje que se mueve cada rato, es un personaje con una movida increíble. Pero ahorita se está... no está haciendo los movimientos enteros. Claro. ¡Oh! ¡No manches! No sabía que había una rampa ahí al final. Hola, Jara. ¿Cómo estás, bebé? Bien también, güey. Algo inesperado. ¿Sí vas a ocupar que te lleve el rato? Arre, güey. No, está bien, no te preocupes. Yo traigo la camioneta. Vamos, caballeros, nos vamos a un quinto juego. Algo muy inesperado. ¡Genial! No, la verdad no, güey. Yo confiaba en el Sencho, güey. En el capitán. Veamos cómo se desarrolla el último juego de este Loser Semifinal. A ver qué pasa, ¿Este es top 4? Sí, ya es top 4. Este es top 4, señores. Vemos a dos veces en top 4. Que gane, avanza a la Loser Final y mínimo asegura el tercer lugar. Exactamente. Vemos que esto se pone poderoso. Todos los dos quieren ese lugar, evidentemente. Qué buena presión de parte de ti. Sí, ahí haciendo los downers. Pegando. Toma, ese dash attack pareciera que no hace nada, pero si no pega el segundo hit. Claro que sí. Mira, se puede matar en complejos no tan altos. Sí, yo hace rato que jugué con él tuve suerte, hubo como dos veces que me pudo haber sacado a volar. Pero no me dio el segundo hit. Vaya, casi le gano al pinche Leaf. Pero entre los porcentajes se están equilibrando. Claro, va muy parejo esto. Leaf está en el porcentaje mágico, mientras que estamos un poco más abajo. ¿Aprovechará este porcentaje mágico acaso? Sí, sí, sí. ¡Uy! Creo que estaba esperando la reacción de parte de Chomp Leaf. No sé qué va a pasar ahora. Tal vez algo. Uy, otro smash. 87 igualados. Están salvando la vida, Chomp. Sí. Y los está conectando justo en el momento que debe ser.
aquí nuestro compañero queda estudiando al enemigo, que se va a encontrar con él pronto. Pero bueno, todavía falta un cacho de juego. Uy, salvándose del Love Smash. Ahí. Cazándolo y se nos va. Venga, Lee tiene que ponerse las pilas si quiere llegar a tercer lugar. Bueno, al Loser's Final. Si quiere vengar de Vine y para conseguirlo, tiene que primero pasar por su capitán. Claro. El centro de atención al cliente. Aquí en este momento no está, pero él es el centro de atención a clientes de aquí de Querétaro. A todos nos tiene aclientados. Ah, no, a mí no. Se cancela, güey. Se cancela. Uy, buscando. Ay, algo nos está diciendo Sato, creo que no. ¿Qué? Ah, es él. Veamos si... Sí, este chomo justamente está aprovechando ese stock. Está jugando más tranquilo. Tiene que campear, tiene que hacer su trabajo de Sonic, güey. Está haciendo sus base. Smash, creo que era el golcito. El puter. ¿Qué va a pasar ahora? Este juego están... es de cualquiera. Se igualó este pedo. Bueno, más o menos. Si Chomp sigue así de cuidadoso, creo que puede conseguir la victoria, pero sabemos que Link no va a dejarlo así de fácil. Chomp ya entendió que tal vez entrar con todo no es lo... Ajá, exactamente. Tiene que pensar un poco más en lo que está haciendo. Ahí Link haciendo un excelente edgeguard. Uy. ¿Qué está pasando ahora? Se emparejó en unos dos momentos. Tres. Ay, el porcentaje ya está muy parejo en estos últimos juegos, se está poniendo bastante interesante. Como estaba dicho, Chomp entendió que no, que atacar con todo no es tal vez la mejor herramienta. Y Leaf entendió que ser pasito es... ¡Ya valió! ¡Uy, no le pegó! Un mal cálculo de parte de... Puede terminar con la partida. ¡Ay, cabrón! ¡Estoy muy nervioso! cualquier movimiento que conecte, casi va a ser el que determine. ¡Ya valió, madre! Parte de Leaf. Sí, qué buena. Fue un juego excelente, los dos dieron lo mejor de lo que tienen. Estuvo bastante bueno el juego. Lastimosamente para Chomp no va a llegar a ese Losers Final. Afortunadamente para Leaf tiene la oportunidad.